Bienvenidos amigos, como se lo habíamos comentado en últimos capítulos de Boxeo Tijuana TV, una nueva oferta que le estamos brindando en la plataforma son entrevistas exclusivas con los nombres más grandes del boxeo femenil. La primera edición de La Esquina Rosa es esta, donde tenemos una exclusiva entrevista con la grande Jessica Tutti Pop de Argentina, actual campeona mini mosca de la AMB, una mujer realizada, madre, psicóloga social, mujer de negocios. Pop nos platica de sus inicios en el deporte, la historia de su única derrota y lo que sigue en su carrera. Mi idea de abrir mi gimnasio fue porque en su momento, en el 2013, murió mi entrenador, Delfino Pérez, mi creador. Si bien yo había sumado gente y entreno con Juan Ledesma desde que salí de la selección, pero mi escuela o mi lugar estaba acá en Avellaneda, en mi ciudad, donde estaba Delfino Pérez, que era la escuela municipal. De ahí, cuando él fallece, yo me quedé sin lugar porque era él ir al lugar y encontrarlo a él. Ahí, bueno, empecé a buscar lugar y encontré este lugar para poder, más que nada, tener mi lugar, emprender también. Entonces dije, ¿por qué no tener mi gimnasio y poder brindarle a la gente conocimiento que tenemos y poder mostrarle que hay un lugar donde va a salir entrenado, donde pueda cumplir todos sus objetivos también? Así que esa fue la idea. Y empecé con muy de abajo, con mucho sacrificio, a hacerlo de abajo. Y cuando vi que todos querían entrenar conmigo y ya el lugar quedaba chico, dije, no, bueno, tenemos que hacer a más. Así que bueno, acá estamos en este lugar que está diseñado para que toda la gente que me quiera acompañar y quiera saber un poco más de la disciplina pueda tener un lugar cómodo, y también aquel que quiera hacer alto rendimiento también, porque estamos armando poder terminar la fundación Jessica Bob, o sea que es un proyecto que lo tenemos para este año también. Entonces ahí vamos a poder hacer muchos trabajos sociales. Yo soy psicóloga social y me gusta mucho lo que es colaborar con la gente, con lo social, y desde mi deporte también, porque hay muchas escuelitas y nuestro deporte lo hacemos también para en contra del flagelo de las drogas y todo, y tratamos de tener un lugar e incluir a los chicos, ¿no? Que puedan salir y conocer un deporte tan, tan lindo como es este que nosotros hacemos. Y mi imagen como mujer también suma, porque las mujeres pueden venir a practicarlo, nadie la lastima, o sea, muy rápido empiezan a ver el resultado. Y tenemos acá mismo también, como servicio del gimnasio, tenemos el nutricionista que los va orientando en la parte nutricional, que es un 70%, ¿no?, para lo que es nuestra actividad. ¿Cómo llegó Jessica Bob a un gimnasio de boxeo aquí en Argentina? Bueno, en realidad, a mí siempre me gustó el deporte, lo hacía en el colegio, hacía vóley, handball, y en un momento un amigo de mi hermano me dijo, vení, acércate que hay un gimnasio municipal, una escuelita que hacen boxeo. Y yo le dije, pero boxeo es para hombres. Me dice, no, pero hay chicas, vení a hacer gimnasia. Ahí me acerqué y me empezaron a mostrar la gimnasia, los primeros pasos, y como que yo me causaba risa en la parte de boxeo, porque en gimnasia me gustaba, porque era bastante completa. Y bueno, ahí seguí practicando, y todo lo que me iba enseñando Delfino era como que lo aprendía muy rápido, y si no me quedaba hasta que no me salía lo que me habían enseñado ese día. Y así tuve esa constancia de primer momento, me sentí muy cómoda en el gimnasio, y ahí empecé a ir todos los días. Y bueno, me atrapó tanto porque yo ya quería competir. Había una chica, la cual hoy, después de mi historia de boxeadora, la tengo como profe acá, que hizo la primer pelea conmigo. O sea, tenemos mucha historia con ella, Alejandra Romero. Así que ella ya estaba en el gimnasio cuando yo aparecí, en lo cual mi primer objetivo era ser como ella, ¿viste? Y porque era lo que yo veía como femenino. Después estaban los varones que te pegaban más fuerte. Y a los 6 meses hicimos la primera exhibición con ella. Ahí en una ciudad, en mi barrio, con mi gente que me iba a ver. Ahí empezó mi historia, porque empezamos a hacer nota en las radios, promocionando los eventos amateur que había. Y de ese momento, del 2000 al 2005, el objetivo era entrar a la selección. Bueno, y empecé a integrar la selección en el 2005 con el primer Panamericano y quedé la única medalla de oro en Argentina. Después se repitió en Argentina el segundo, 2006, volví a quedar medalla de oro. Calificamos para en ese momento no había mundial, hasta el 2006. Y ahí sí vino el mundial de Rusia y el de la India.
quedé medalla de bronce y medalla de plata. Y bueno, en el 2007 no había mundial, pero había Panamericano en Ecuador, en lo cual ahí me enfrenté en la final del campeonato de Ecuador, Guayaquil, me enfrenté a Marlene Esparza, que ella Marlene hoy es... Marlene Esparza, la de Los Ángeles. Bueno, es de Houston, pero está con Golden Boy. Sí. Está con el Golden Boy. Y es la pelea que yo quiero que se haga este año. Ya se la propuse a Oscar, y bueno, porque ya nos enfrentamos desde amateur, ella siguió, salió medalla de bronce, yo seguí con toda mi carrera, y creo que tiene la experiencia, o sea, estamos al mismo nivel, y como a ella ya la conocen, a mí también, en toda Latinoamérica, creo que es el momento para hacerla. Porque ella también va a querer el cinturón en algún momento y yo quiero pelear en los Estados Unidos. Uh-huh. Ella tiene lo que yo quiero y yo tengo lo que ella quiere. Entonces creo que es la oportunidad de este año que se dé. Vamos a hacer fuerza, por lo menos. Así que... En ese combate, ¿quién ganó? Gané yo. Okay. Ella fue, creo... ya venía compitiendo, pero fue una pelea linda porque me buscó toda la pelea y yo la boxeé y, bueno, pude conectar. Pero vi un potencial ahí tremendo porque ella era muy jovencita, más chiquita que yo y tenía unas ganas de ganar y bueno, yo tenía un poco más de experiencia por los campeonatos que tenía antes, pero la verdad que fue una hermosa pelea y bueno, hoy las dos profesionales y ya diferente. Así que bueno, desde ese 2007, el último Panamericano, ¿cómo se llama? Profesional y en el 2008. Y a fin del 2008 salí campeona del mundo. Y ahí vengo defendiendo la corona hasta este momento, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando entraste al gimnasio en tu barrio? 17 años. Entonces eras más grande que lo normal. Pero, ¿qué fue lo del boxeo que dijiste, sabes qué, esto es para mí? ¿A qué momento fue? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué viste? ¿Qué dijiste? Esto es lo que yo me voy a dedicar a mi vida. Bueno, la verdad que yo lo vivía momento por momento, ¿no? Porque no ponía... Como era nuevo, no había mucho. O sea, vos fíjate que creí que... O sea, creamos todo el boxeo femenino acá en Argentina, porque hasta que yo empecé no había Panamericano, no existía. La Tigresa Acuña estaba tratando de abrir puertas afuera. No había muchas boxeadoras. Con decirte que yo tuve que pelear con mi compañera para hacer la primera pelea amateur, porque si no, no había rivales, no teníamos de la misma categoría. Entonces, y para el primer Panamericano, que íbamos a representar a nuestro país, se juntó de todas las provincias de Argentina para hacer una selección. Entonces, es como que no había muchas, ¿viste? Uh-huh. Y entonces, desde que yo arranqué hasta ese momento, mis objetivos fueron, bueno, hay una pelea a tal fecha, bueno, y se entrenaba para esa fecha. Terminaba esa y mi entrenador ya estaba buscando otra fecha. Y así, o sea, ibas peleando por las provincias con las chicas que aparecían, dando ventajas de peso, porque me acuerdo que yo daba ventaja. Y esa adrenalina que iba sintiendo que cambiaba, porque cambiaba la rival, pero creo que ahí es donde yo me sentí, que dije, bueno, si yo le dedico tiempo y esfuerzo y dedicación, esto me puede ir bien, porque está nuevo, está verde y está para hacerlo ahora. Si yo dejo y lo agarro más adelante, no sé si va a ser la misma. O sea, yo tuve tanta experiencia que eso me fue ayudando para poder conociendo y abriendo puertas. Creo que la Tigresa iba por la parte profesional y yo por el lado amateur. Nos hicimos conocidas porque fuimos ganando medallas para decir, che, acá estoy. ¿Entendés? Porque fue difícil también. De hecho, no teníamos beca de la Secretaría de Deporte, o sea, la Federación de Box nos ayudaba con viáticos o con cosas esenciales nada más. Y fue esa fuerza de voluntad que dijimos, bueno, yo puedo hacer historia, pero si me quedo ahora. Entonces creo que encontré el momento de hacerlo, ¿no? Donde mi familia me acompañó, donde me lo tomé en serio desde el primer momento, porque dije, acá recibí golpe, o sea, no puedo tomármelo ni para la joda. Así que tengo que tomármelo en serio, tengo que buscar, porque si no me quedaba otra cosa que trabajar. ¿Entendés? O sea, iba a ser algo que me apasionaba, que me guste, y no algo que tenga que cumplir horarios y sacarme de lo que yo quería, que al menos que estaba conociendo y que quería hacer historia en ese lugar. Entonces, cuando tú empezaste a boxear, ¿tu familia te dijo, te vamos a apoyar? ¿O tu mamá nunca te dijo, hey, qué estás haciendo? Eso es para hombres. No, me lo dijo al principio cuando yo le cuento que estoy haciendo boxeo. Porque era algo también, no había mujeres que no lo hacían, no era tan común como hoy, que una mujer que viene a un gimnasio y sabe que puede hacer boxeo, que va a haber un montón de chicas. No era común. Entonces, en su momento le dije que sí, mirá, mamá, yo no voy a ir a que me lastimen. Voy a ir a practicar, es un deporte lindo que tenés que conocer. Acompañame, vení, incorporate.
Y bueno, y así fue, me acompañó la primera exhibición, quedó encantada y desde ahí me acompaña siempre. Entonces, era que a veces la sociedad tiene malas, o supone que puede ser de una manera que no es. Y de ahí juzga. Por eso, una de mi caso, de toda esta experiencia, fui recorriendo que cuando la mujer va y me ve boxear, como que le gusta. Ya deja de decir, viste, no, eso... Maquillaje, toda luqueada, sí, viste, maquillada, sí. Que se ve lindo, que le pego, pero no es esa agresividad mala. O sea, es técnica, es competencia, ahí lo ves. Pero si no, socialmente la mujer quizá, ay no, los golpes es para los hombres, o al menos duele también que los hombres lo hagan, pero no gusta. Y eso lo fuimos haciendo y costó mucho, porque fue un trabajo de hace un montón de tiempo para que hoy se vea lindo. Estos entrenadores de muchos años antiguos, de la vieja escuela, no quieren ver mujeres boxear, porque él sí te aceptó. Y él me aceptó porque también la vio la Tigresa Acuña al principio. Antes la había conocido la Tigresa. Y él dijo que si él... él tampoco le gustaba mucho el boxeo femenino, porque no conocía. Porque las pocas experiencias que tuvo, las chicas o les dolían, o lo que era una mujer, no era una mujer. Negaban y tengo esto, me duele el siempre, estómago, todo algo, entonces tiene una excusa. Entonces él no se gastó ahí, lo que él me cuenta, ¿no? Y que le dijo, Marcela Acuña, le dijo, como que la Tigresa Acuña dijo, a vos no te gusta el boxeo femenino, pero tu mejor boxeadora va a ser mujer, le dijo. Creo que le dijo algo así. No, en este caso Delfino Pérez, ya te digo, era medio machista, ella le dice eso, y después al tiempo aparezco yo, y él, bueno, imagínate, todo lo que me pedía, él me decía, vos me hacías las cosas fácil, porque yo las cosas que yo te pedía, vos lo practicabas conmigo, te salía y después te quedabas hasta que te salga. Uh-huh. Y me dice, vos no me hiciste trabajar a mí, igual lo que me dice todo mi equipo, viste, que conmigo siempre se trabajó bien, porque siempre fui obediente, disciplinada. Le digo, bueno, yo les hago las cosas fácil, así que van a cobrar menos, le digo. así que Delfino, ya te digo, es como que el gimnasio era mi segunda casa, él se acostumbró también por esto de ser machista, de no pensar que la mujer podía, yo le dije, entrename como un hombre. O sea, olvídate que soy mujer. Mujer soy de la puerta para afuera. Pero acá adentro, o sea, yo lo que no quiero es que me peguen. Así que entrename como un hombre. Y bueno, y él se quedaba conmigo horas y horas entrenando y todo lo que él me ponía y me hacía para hacer, o los guanteos y todo eso, yo respondía, porque yo le decía, Delfino, yo me crié en el barrio o con hermanos varones y con amigos de mi hermano, en lo cual que muchas veces yo los veía pelearse, o qué sé yo, me tenía que meter. O sea, hoy con cabezal y con guantes, o sea, no me para nadie, le decía, en ese momento. Y Delfino así me entrenaba. Y bueno, y así seguí tranquila entrenando y aprendiendo de este deporte, ¿no? Tú, entonces, trabajabas duro, pero al parecer cuando empezaste a trabajar y a aprender el boxeo, te salieron las cosas fáciles, llegaste al profesionalismo, no quitándole a tu trabajo duro, obviamente, y en un año te haces campeón en el mundo. ¿Has pensado, como dices, esto para mí, no sé por qué, no sé si soy yo, si es la suerte, el trabajo duro que hago, pero por qué me sale tan fácil? Ser campeón del mundo en un año, hacer los movimientos y me dicen, te sale muy fácil, ¿por qué? ¿Qué es de también Jessica porque Bob, estuvimos con las personas correctas también, ¿no? Porque yo, esto de ser, viste, siempre estar activa y meterme y preguntar y ver, yo siempre, desde que empecé boxeo, dije, yo no me puedo comunicar con otra persona, aparte de mi entrenador, que con el presidente de la Federación de Box. Él me va a decir las cosas que están bien y que están mal, yo voy con él. Después, te hablo como socialmente para decir por qué también, no es que solamente, no sé cómo decirte, me llamaron y me dijeron, che, vas a pelear por el título del mundo. No, o sea, se trabaja por un detrás que uno hace también que puedan salir las cosas. Entonces, me junto con el presidente de la FAB, él me iba guiando más o menos de las partes amateur, yo le decía, avísame si no vamos a entrar a las Olimpiadas, porque si no yo me hago profesional. Me dijo, sí, porque recién no vamos a tener un mundial de acá a 2 años y tampoco quiero que vos estés sin pelear porque acá nacionalmente no tenía rivales. Entonces dije, no, bueno, si no voy a tener campeonato y no voy a tener rivales, me hago profesional. Que en profesional ya había 2 o 3 para empezar a pelear y ver.
Bueno, ahí con el tiempo conocí a Rivero. Rivero es el uno de los mejores representantes que tiene acá el país, y si bien el más matices, criticado. ¿No? Entonces, él me dijo, mirá, no va a ser fácil tu carrera, pero yo me comprometo a traer chicas de otros países, de afuera, que hay, y poder invertir en tu carrera. Y yo dije, buenísimo, porque nacionalmente no había. Entonces él visionó y vio más afuera, porque estaba más en el mercado y sabía cómo era. Y pudo traerme, me trajo uruguayas, me trajo brasileras, de México también. O sea, fue armando mi carrera y obviamente yo tenía que responder. Y las cosas fueron bien porque, ya te digo, venía con toda una base amateur que me ayudaba y me avalaba para que yo en estas peleas pueda resolver. Pero nada fue fácil en cuanto a conocer este mundo de boxeo. Y después me tuve que adaptar que viendo no solamente lo mío o mi carrera, viendo globalmente y mundialmente, porque al tener Rosa Internacional tenía contactos internacionales y veía que no solo a mí y en la parte amateur estábamos bien al lado de otros países. O sea, teníamos el roce para decir, che, ustedes les pagan becas, les dan ropa, las auspicias, o sea, no, a nosotros no dan nada, nosotros trabajamos, me decían chicas de Estados Unidos, y nos pagamos nuestros viajes a la competencia. ¿Qué? Le decíamos nosotros. ¿Viste? Y por otros países, cada vez que viajamos, lo mismo. En la India, cuando nos tocó ir a la India, también. Decían, no, nosotros para comer mejor, hacemos deporte. ¿Qué? Le decíamos, quedamos con mis compañeras con boca abierta, porque no podíamos entender que nosotras nos quejábamos de lleno y teníamos beca, teníamos ropa, alojamiento. Eso es la parte amateur. Entonces, como te decía, yo ya iba viendo que la mujer no tenía lo mismo que el hombre. ¿Entendés? Porque el hombre enseguida tenía una mejor beca, tenía más tiempo cuidado. A nosotros nos entrenaban 2-3 semanas y nos mandaban al campeonato. ¿Entendés? Y los hombres estaban todo el año concentrados. Entonces había diferencias que yo ya me iba dando cuenta que iba a ser así. Pero bueno, querías seguir abriendo puertas. Entonces yo dije, la única manera que me van a respetar, si yo quiero seguir con esta carrera, es trayendo resultados. Si yo traigo resultados, puedo abrir cualquier puerta. Ahora, si yo no traigo resultados, quedo igual, quedo ahí abajo, si me cuesta con resultados. Entonces, creo que esa fue la iniciativa y la realidad de que yo me haya sustentado en el tiempo. Porque yo tenía herramientas para contestar y para poder decir, bueno, exigir lo que yo me merecía. No, nunca conseguí lo que me merecía, pero sí mejor que cualquier otro parámetro que yo veía, no tanto en Argentina, sino internacionalmente. Y así estamos en este deporte, porque obviamente la mujer no gana lo que gana el hombre, pero yo pregunto, llamo y pregunto a México, llamo y pregunto y no estoy errada. O sea, no es que allá sí, acá no, ¿se entiende? Es mundialmente. Entonces, ahí donde enfoco a las entidades, a la AMB, a la OMB, si nos dejan ser parte, ¿por qué no le exigen a los entrenadores que cobremos lo mismo? ¿Se entiende? Obviamente toda esta experiencia me lo dio también estudiar, o sea, poder hacerme en este mundo, porque no es fácil, o sea, si no te quedas como deportista y saliendo del deporte competís y te quedas vacío sin hacer nada. Entonces, lo que preferí, lo que dije es, soy una boxeadora porque elegí esta carrera, porque me apasiona, pero también pude ver que tenía que prepararme en lo personal por otro lado, ¿sí? Para no quedar con ese vacío cuando dejo de competir. Sí. Te fue excelente en Argentina, campeona del mundo varias veces, sales en la televisión aquí y buscas un reto y vas a México. Cuéntame de esa experiencia y lo que pasó en México contra Jessica Chávez. Bueno, con Jessica peleamos acá, vino ella como retadora, le gané por puntos, al tiempo pasa y bueno, Jessica le hace la carrera y gana ya, y obviamente me ofrecen el título de plata. Cuando llegan en el 2013, me fui para allá, ahí empiezo a conocer también la otra parte, que es el entorno, de cómo se manejan. En las conferencias de prensa había dicho que yo costé mucho ir para allá. Entonces, ahí ya me di cuenta que había mucha más plata de la que se había ofrecido, ¿viste? Ya arrancás. Después, ¿viste cómo sos todo? O sea, la idea es, si uno trae a competir a un rival, poder tenerlo en tal hotel, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo estaba en el hotel, en un hotel de México, y estaba con los jueces, con el juez español. Y un día me lo cruzo en el ascensor, me dice,
¿cómo estamos para la pelea? ¿Qué sé yo, campeona? ¿Bien? Sí, sí, todo bien. Dice, ¿está buscando el título CMB? Y sí, le digo, porque yo ya soy campeona de MB o MB. De hecho, pedí permiso para venir. Le digo, para ver si sale la posibilidad de pelear por el consejo. Bueno, es el título plata. Me dice, mire, mirá, campeona, que contra dos mexicanos yo no puedo, me dice. Le digo, ¿cómo? Sí, porque a mí me toca fiscalizar tu pelea, me dice. Pero contra dos no. No voy a poder, me dice, ¿viste? Como diciendo, si yo te la diga nada, o sea, los otros dos también van a tener que haberte ganado o perdido. Le digo, no pasa nada, le digo, cuando uno, si gana claro, no, no va a haber diferencia. Bueno, uno le contesta eso en ese momento porque está con la mente, va a ganar, ¿no? Ahí lo llama mi representante, le digo, escúchame, si un juez me lo dijo es porque hay una bajada de línea. O sea, y si vos no podés hacer como representante que los jueces que busquen de otros países, lo tendría que haber tres de distintos países. No, dos mexicanos y uno porque está en juego un título mexicano, a ver. Bueno, ahí ya me había enojado, entonces le digo, mira, Rivero, yo no voy a dar el peso. O sea, no me interesa pelear por ese título, porque si me gane, que me gane, pues como boxeadora, pero no por ese título, porque primero que estoy arriesgando, porque hay toda una política. O sea, yo si pierdo, y si peleo por ese título y pierdo, arriesgo los míos, o sea, mis identidades me lo sacan. Porque me dice, fuiste a pelear un título y perdiste y no se lo podemos, ¿me entendés? Entonces arriesgaba más yo de lo que se me estaba reconociendo. Entonces le dije, bueno, digo, mira, yo no voy al peso. Me puse a comer y no di el peso. O sea, no peleé por el título de Jessica. Sí, se anunció por la televisión, porque los representantes cuando es por televisión, por título, les paga más la tele. Bueno, así que así fue. Quedaba un arreglo abajo de que no iba por título, qué sé yo. Y ya me subí con la cabeza muy enojada. Me lograron desenfocarme, ¿entendés? Y aparte tenía unos problemas familiares que me hizo desgastar energía y eso también influye, ¿no? Porque uno cuando vuelve y se empieza a preguntar, che, ¿pero por qué? ¿Qué afectó? ¿Por qué vos no reaccionaste como hubiese reaccionado en otro lado? Porque yo ganas tenía. O sea, yo subí a pelear y todo, tiré golpes, no me ganó ampliamente. Fue una pelea ahí aburrida porque yo no hice nada. Dije, bueno, yo como profesional empiezo a revisar, no a echar culpa, sino a revisar qué me estaba pasando en ese momento, por qué me enojé y por qué gasté energía donde no la había. Y bueno, ahí empezamos a trabajar con mi equipo, se reconoce que se perdió, que yo no estaba bien y es un error para reconocerlo yo, ¿entendés? No hay que echarle culpa ni que me robaron nada, porque vos fíjate que nunca jamás hablé de la pelea, que me robaron nada. Lo que sí lo dice lo demás, que no fue choreo, pero bueno, yo dejé que también se haga, ¿viste? Porque no pude reaccionar. Así que no me afectó, porque aparte no me dolió, o sea, también ser invicta pesaba, ¿entendés? Entonces, bueno, dije, ya está, me ganó por lo menos una persona que tiene nombre y que es conocida y que da la puerta para una tercera pelea, ¿viste? También porque uno como deportista tiene que motivarse con algo también. Porque si no, ¿no? Sería... ¿Cuánto te interesa esa tercera pelea con Chávez? Me interesa más socialmente. Pero ahora está embarazada. Sí, está embarazada. Me quería morir yo porque yo tenía el sueño de pelear ahora más con las que tienen más nombre porque es lo que tiene que vender. Hoy, si no vende, es como que... Si no, ¿cuántas defensas voy a hacer? ¿Cómo me motivo? ¿Regresarías a México? Sí. Si le sí. Ahora... A ver, yo soy una deportista nata. O sea, yo comparto que si yo te gano bien, te gano acá, en la China, en cualquier lado. O sea, no hay mucha diferencia y no hay muchos riesgos tampoco. Sin dar números, tú peleas aquí en televisión. Eres para el boxeo femenil en Argentina obviamente una figura grande y que pelea por televisión. Sin decir números, ¿la bolsa en México fue mejor o al igual de lo que ganas aquí cuando tú peleas aquí? No, fue lo muy parecido a lo que yo gano acá. ¿Entendés? Okay. Entonces, yo ahora digo, no, si no me ofrecen lo que yo quiero, no voy, porque yo eso lo cobro acá. ¿Entendés? Sí. Por eso también, o sea, hay toda una política también de bolsas y todo que la gente no sabe. Porque si no, las chicas también vendrían acá, expondrían acá si la plata estaría. Pero digo yo, mirá qué difícil, porque digo, ¿quién va a poner más plata para que yo vaya y que gane? ¿Se entiende? O sea, no le cierra el negocio a nadie. O lo mismo traer, no sé, a alguien para que me gane a mí, o sea, seríamos tontos y cualquiera lo haría o no. Entonces tiene que ser un lugar, como yo se lo dije al de la AMB. Le digo, yo no te estoy diciendo que me regales nada, al contrario, pero si nos hacen parte, quieren que seamos de la entidad de ustedes,
que hagan o que vendan peleas interesantes, que usted como presidente diga, bueno, en tal velada de Estados Unidos tenés que ponerme una velada femenina. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, porque aparte no cobramos nada, pero está bien, no cobramos nada, pero ustedes son de ustedes, depende que se valore más. Tú también tienes tu niña, tuviste tu niña, tuviste un tiempo fuera del cuadrilátero. ¿Cómo ha cambiado tu carrera como profesional antes y después de tu bebé? No cambió nada porque, bueno, creo que me si bien la segunda etapa esta era como más relajada, ¿viste? No me presioné tanto. De hecho, mi vuelta la organicé yo, la hice en un lugar ahí, elegí mi rival. Una rival que sabíamos que iba a hacer fuerza, pero que íbamos a salir bien igual. Tenía que estar también entrenada porque donde dormís, ¿viste? Te pueden ganar. Entonces, fueron más procesos míos, más que interior que exterior, ¿sí? Porque me iba a entrenar sin dormir, o sea, era mucho lo que renegaba, era demasiado, porque era todo nuevo. ¿Entendés? Que me iba sin dormir, estaba muy malhumorada, o sea, renegada, porque a mí me gusta hacer lo que hago, pero si no dormís, no te alimentás bien y que no tenés tiempo para nada, porque llegás y se te olvidó tu vida, tenés que seguir y seguir y seguir. Y trabajando con el inconsciente, porque uno lo que quiere es hacer algo y quedarse durmiendo, ¿no? Y ya eso no lo podía hacer, ya me había olvidado de mí. Pero te acostumbrás. Yo lo que digo, porque yo sufrí tanto con los primeros tiempos de mi nena que al otro día se me olvidaba. ¿Viste? Ser mamá es algo muy especial. Porque vos decís, es algo que llorás, que no sé qué le pasa, qué sé yo. Y al otro día te olvidás todo lo que renegaste. ¿Vos sos papá? No. Ah, bueno. Entonces, se te olvida todo. Y yo digo, mirá la habilidad que tenemos para que la mente haga esto y al otro día volver a empezar y con ningún rencor de todo lo que sufriste. Pero bueno, te vas acostumbrando y no te queda otra. Y así todo empezás a tener el sentido de por qué también hacer las cosas. Encontrar que bueno, que hoy todo tu sacrificio le va a quedar a tu hija y tenés un porqué también. Entonces eso está bueno y empezás a adaptar a tu vida, a tu hija, con lo que haces y si no sería todo aburrido, ¿no? Tantos años sola haciendo lo mismo, me parece que hubiese modificado en mí algo también. Si ella quisiera ser boxeadora, ¿la apoyas? Siempre la voy a apoyar a mi hija. Obviamente va a tener que tener la disciplina que tuvo su madre porque si no le van a pegar, es lo que le voy a decir siempre. Pero bueno, yo no le puedo prohibir nunca si ella lo mamó a esto. Yo tampoco le puedo decir no lo hagas si yo lo hice. Uh-huh. Ahora, sigues siendo campeona de la AMB. Ahora hay un interinato para tu título. Sí. ¿Qué es tu opinión sobre eso? Porque para mí no había por qué sacar el interinato. El interinato debería haber sido cuando tú estabas embarazada y no podías defender tu título. Pero estuvo y no apareció nadie. Pero ese interinato salió hace... De hecho, le hicieron para la hermana de Ana María, Silvia Torres. O sea, sí. De eso salió el interinato. Pero me parece bárbaro, porque ahora cuando tengamos que unificar, ¿entendés? Acaba de perderlo. Lo ganó una otra mexicana que se llama Jessica Neri Platas. Entonces ella, si llegara a ser tu retador oficial, sería buenísimo ella. Porque ya sería campeona, ¿o no? Es campeona y interina. Entonces ella tenía que venir contra ti para ser absoluta y ganarte a ti, obviamente. Y si tú le ganas, pues el interinato se va. Bueno, ahí tengo una razón, ¿entendés? Porque la verdad que la AMB te diga, bueno, te pone ella, lo ponen ellos que saben de boxeo, se supone, ¿o no? Mm. Le dan la posibilidad a otra chica y eso está bueno y es lo que vengo pidiendo hace un montón. ¿Sí? Porque, y por lo menos digo, también que la haga más conocida a ella, que sea una campeona, que no digan, no, vino con nadie. Mm-hmm. ¿Se entiende? Porque yo siempre hago lo mío. Yo me entreno y cuando me dicen una fecha, yo estoy. Después, obviamente, la entidad, mi representante, ellos hacen lo otro. ¿Se entiende? Yo lo que tengo que estar preocupada es que ese día ganar la pelea. No importa si es más chica, más alta, más gorda. O sea, yo ese día estoy programada en mi cabecita para pelear. ¿Se entiende? Que a veces mis rivales suben con 5 o 6 kilos más arriba y se nota. Y yo no digo nada. O sea, mientras que yo esté bien, ahora... Después, obviamente, los periodistas ponen todo en la misma bolsa porque te juzgan que vos no sos mejor boxeadora porque peleaste con aquella que no la conocía nadie. Entonces, aquella era conocida, pero la boxeadora era malísima. Ah, bueno, pero era conocida. ¿Se entiende? Sí. Y te juzgan a través de eso. No, mejor boxeadora aquella porque peleó con una conocida. Y no es así, me parece a mí. ¿Qué sé yo? Son distintas maneras de ver, ¿no? Porque creo que mejor boxeadora es la mejor boxeadora, la que sube intacta, que boxea bien, que tiene buena técnica, ¿o no? Sí. Es lo que menos yo juzgo. Ahora, sí. Sale una pelea con
con mucho renombre y sale buena pelea y las dos son técnicas y todo, bueno, ahí se discutiría, ¿no? Pero a veces la sociedad te juzga por el mal manejo de otros, que nada que ver. ¿Cuál es tu opinión de 3 minutos a 2 minutos en peleas femeniles? A mí me encantaría, yo no tendría ningún problema, porque nosotras, vos fijate en las peleas femeninas, cuando las tenés ahí a punto se termina el tiempo. No nos da. Es la queja más grande. Tal cual. Que no les dan el tiempo suficiente para poder trabajar para ese knockout. Y vos le pegas más así. Uh-huh. Uno piensa que uno nos protege, pero nos perjudica. Porque yo le pego los 10 rounds así, la lastimo más que si termina en 2 rounds. Tienes mucho tiempo en el boxeo, tienes 35, 36 años. ¿Cuánto más tenemos tu T-Bock en el boxeo profesional? Y yo creo que 2 o 3 años más. Por eso estoy presionando más ahora que se muevan, porque la verdad que no quiero retirarme y que después me reconozcan que fui mejor de todas, pero después. Uh-huh. La idea es ahora. Ahora donde la entidad, la AMB, tiene que estar ahí viéndome en distintos lugares para que se abra mercado. Le digo, nada es para mí. Uh-huh. O sea, esto va a quedar. Que yo mañana me retiro y ¿qué queda del boxeo femenino? Ahora, una anécdota que te quiero dar para mi siguiente pregunta. Venía en el Uber y le mencioné al que iba conduciendo a dónde yo venía. Le dije, yo vengo al gimnasio de Tutti Bob y él ni en cuenta. No, le dije, es una campeona del mundo, solo tiene una derrota, tiene años y años como campeona del mundo y la tienes aquí en tu ciudad y no sabes quién es. Le dije, no sé. Quizás no le gustaba el deporte, pero eso para mí se me hace algo impresionante. Bueno, ¿no? Acá no es tanta pasión como hay en México. Yo cuando estuve en México... fuimos a hacer un entrenamiento al público lleno de gente, re amorosa, re fanática. Eso acá todavía no se ve. ¿Qué tiene que pasar en Argentina para que... ¿Qué más quieren? Tienen a la Tigresa Acuña, una peleadora reconocida en todo el mundo boxeo femenino como una de las mejores que ha vivido en el boxeo. A la locomotora. Tienes a la nueva muchacha Daniela Bermúdez, que también ha peleado en México, que se está viendo muy bien. Te tienen a ti. ¿Qué más quieren? Bueno, yo le gané a Daniela Bermúdez en su mejor momento, con 2 categorías más arriba. Sí. ¿Y eso no es bueno? O sea... ¿Pero qué más quiere Argentina para reconocer? Quizás en 5 o 10 años no van a tener peleadoras tan buenas como las que tienen ahorita y no las reconocen, aunque pelean en televisión y todo. ¿Qué tiene que pasar en Argentina? Y acá es mucho mediático. Acá si entras en Tinelli, que te conoce la masiva de gente que sale del trabajo y se pone a mirar tele, porque esa es la sociedad, el 80%, ¿no? Yo creo que ahí, porque bueno, Maravilla fue un antes y un después de Tinelli. La Tigresa la conoce en todo el mundo porque estuvo en Tinelli. La locomotora lo mismo. ¿Es el canal importante aquí? Canal importante acá. Okay. Y Maravilla, para que sea negocio para la tele y que se pueda hacer la pelea con Chávez, uh-huh, tuvo que ser conocido en su país, porque él también dijo, él lo dijo públicamente, que él llegó a su país y nadie lo conocía. Y había hecho las mejores peleas con Paul y lo había noqueado y todo, y nadie sabía quién era Maravilla Martínez. Entró a Tinelli y el tipo ahí no puede caminar por la calle. Entonces, ni siquiera siendo el deportista, o sea, porque vos viste que el deporte quizás no es tan difundido, que sí un chumerío de dos vedettes, ¿me entendés? Entonces creo que nos faltaría eso, más un reconocimiento más social. Y por último, última pregunta, 2, 3 años más de Tutti Bob dentro del cuadrilátero. Bueno, 2 preguntas más. La primera, después de esos 2, 3 años, ¿a qué se va a dedicar Tutti Bob? ¿A este gimnasio, a tu trabajo como psicóloga social, a tu niña? ¿Eso es lo que va a hacer Tutti Bob? No, yo creo que a raíz de esto que estamos en proyecto con la Fundación Jessica Bob, desde mi gimnasio, la idea es poder promover cursos para toda Latinoamérica, cursos acá a distancia, acá en cuanto a lo deportivo. Y después, obviamente, representar a los chicos de la escuela, los semilleros, y empezar a trabajar como representante también, ¿viste? Que nos encantaría, teniendo, obviamente, las herramientas que se requiere para todo eso, ¿no? Obviamente, es un paso muy... Te estoy hablando muy para allá, pero hasta esa parte, obviamente, todo lo que refiere a mí, pero con un montón de cosas que podemos ir haciendo de los proyectos que quedan. Porque, obviamente, sé vivir fuera de lo que es el deporte. Y me voy a tener que acostumbrar también, porque si no voy a estar boxeando toda la vida. Y con lo que requiera de esta parte de mi carrera es... Ahora se me ofreció también, o se me está diciendo que me están pidiendo por la parte de Ivette Zamora Silva. Ivette Zamora, sí, es campeona, la roca, Mosca. La roca. Ya no es. ¿Ya no es más campeona? Ya no es campeona. ¿Mosca quién se lo ganó? Era campeona mini Mosca y ahí le ganó Esmeralda Moreno, que es la campeona mini Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Y luego ella subió a peso Mosca...
y ahí creo que le ganó. Está buscando la pelea contra Kika Chávez porque ella quiere ser campeona mosca, pero Kika Chávez está embarazada. Entonces ahorita estaba programada a pelear contra una norteamericana, una Teresa Douglas se llama, pero creo que no se hizo la pelea. Entonces por ahorita todavía no le han anunciado rival. Bueno, y por ahí quiere iba a conmigo. Ser en abril, iba a ser en abril, entonces te estaba después buscando. Después en mayo. Okay. A mí me habían hablado para mayo. Okay. Pero ahora empieza México? El mundial, no se sabe. ¿Viste? Yo le dije, no se sabe, porque si es un tema monetario, la podemos hacer acá. Si es allá, si hay diferencia, y bueno, porque pido permiso en mi categoría, porque yo no tengo otra motivación. Si no empiezo a subir, si mis rivales cuando peleo pesan como 54 kilos, subo. Uh-huh. Y entonces, la última pregunta, 2-3 años, ¿cuáles son los nombres más grandes a quien se quiere enfrentar tu tipo? Y bueno, yo soy malísima con los nombres, pero vos me vas a ir ayudando. Bueno, ahora si Beth Zamora quiere, no tengo problema. Después Marlene Esparza en Estados Unidos. Hay una japonesa también que tendríamos que buscar, si es nombres y todo. Creo que lo tiene el de la OMB. Naoka Fuyoka. Sí, encima que, bueno, eso. Esos son los nombres que pero yo siempre... Él ya dejó el título también. Bueno. Porque es lo mismo, ella también es... Ya está en su última etapa de su carrera y también está buscando lo grande. Ella está buscando pelear en los Estados Unidos también y ahorita está entrenando en los Estados Unidos, Naoka Fuyoka. Claro. Bueno, ¿ves? Somos bastante. ¿Y por qué no nos cruzan? Eso es lo que digo, ¿viste? Porque sería más... Para la gente que organiza y que hace negocio, eso es algo vendible. Y de última, no nos van a poner en primera pelea estelar, no van a poner en preliminar. O sea, no les perjudicaría. No entiendo por qué no de quién depende, ¿viste? La verdad es que es complicado, pero mientras tanto, ya te digo... ¿Qué es lo más pesado que en esta etapa de tu carrera donde dices que tú tienes que subir para tomar esas grandes peleas? ¿Qué es el peso más grande que tú estuvieras dispuesta a disfrutar? Y creo que 53.5, ¿no? Que es super mosca. Super mosca, sí. Eso lo tengo que hablar bien con mi equipo, porque también depende de quién es y todo. Pero no hay riesgo mayor, porque Bermúdez... Bajó una categoría y el día de la pelea estaban 56 kilos. Y hoy Bermúdez salió campeona gallo, super gallo, ¿no? Y fue gallo también. Sí. Entonces, o sea, en cuanto al peso, si yo la boxeo como la boxeo le gano, o sea, no tenemos riesgo, ¿me entendés? Salgo una piña y me va a tirar, más de eso no me va a hacer. Pero si llegamos bien físicamente, no hay riesgo. Entonces, con cualquier otro rival, pienso que es lo mismo. Muchas gracias a Jessica La Tutti Bob por abrirnos las puertas de su gimnasio y a ustedes por escuchar esta primera edición de La Esquina Rosa aquí en su plataforma de boxeo Tijuana.